Oli, Wis. Oli. Bienvenidos a un nuevo video de Dark Souls Prepared to Die Edition. Será algo distinto porque dije el último video que subí de Dark Souls. Mencioné que haría un video explicando sobre mis citas, sobre la experiencia que tuve en Dark Souls. O sea, todo lo que he pasado en momentos y todo ese estilo de cosas. Pero realmente decidí que quisiera aplazar un poco ese tema porque sería como darle un fin al juego en sí. Cosa que no quiero que ocurra, a menos que ustedes lo digan de que sabes que, o que lo digan, o que realmente me di cuenta que ya aquí ya no da para más. Así que decidí hacer otra cosa. El día serán por episodios random, supongo. Sí, yo creo. Porque realmente tengo que trabajar mucho el video sobre la opinión de Dark Souls en sí y haciendo una pequeña comparación con Demon's Souls. Compararnos lo bueno, pero tomando idea de que Demon's Souls era como una versión mini por sí solo de Dark Souls, hay unas ciertas cosas que no son tan así. Lo digo porque he jugado por un año entero Demon's Souls y Dark Souls lo llevo jugando creo que por un mes entero. Y ya de haberle sacado todo, literalmente, a Dark Souls. Le saqué todo. Especialmente mi personaje principal termina el juego, todo. Me terminé ya el juego tres veces con mi personaje principal, con los demás una vez. Y con mi segundo personaje que reseté el personaje que tenía antes, no lo he terminado porque he estado dedicándome a otras cosas. Sí, PvP más que nada, siendo nivel 50. Y sí. Así que es sobre varias cosas al final del cabo, o sea, sí, realmente. Cosas de probar y cosas así, que siempre lo que hago yo. Demon's Souls siempre hacía eso, así que bueno. Pero el tema de lo que ocurrió después de mi último video de Dark Souls, sobre de haber derrotado a Sif, supuestamente después me queda el último jefe, que es importante, y después la jefe final. Y no lo grabé, porque, bueno, no sé por qué no lo hice. Bueno, no, tenía mis razones por qué, porque decidí que ya la parte del DLC era todo importante, así que todo el DLC está terminado, y sí. Bastante contento, de verdad. Pero, en fin. Decidí hacer otra cosa. Este personaje es distinto, obviamente, Úrsula. Es un personaje basado en fe. Así que, más o menos fe, sí. Y la idea de este video era Pepe. ¿No se acuerda que el video pasado yo mencioné sobre el pacto de cazadores de bosque o Forest Hunter Covenant? Bueno, soy Forest Hunter Covenant, soy del Forest Hunter, o sea, cazadores de bosque más 2, que está ahí arriba, ahí dice. Y es sobre, más que nada, de sobre proteger el bosque, de proteger el bosque de invasores. Que más que nada los invasores son la gente que son los players que van a ir para allá, supuestamente a derrotar a Sif para obtener el pacto de Artorias, que es el anillo que necesitas para poder enfrentarte a uno de los jefes importantes del juego. O efectivamente porque quieren PvP. Pero resulta que esta zona es un poco injusta, por así decirlo, en el lado tanto de uno que es el protector y otro que es el lado que es el invasor del bosque. Que se generan estas batallas más o menos injustas de 2 versus 1 o 1 versus 2 o incluso 3 versus 1, que me tocó una vez. Y fue ridículo. Pero aún así no me quejo porque es como un tanto injusta las batallas en sí, pero ya es un lugar injusto, por así decirlo. En sí ya las invasiones son algo injustas. A menos que tú solicites un duelo. Y un duelo ya es algo distinto, porque un duelo es cuando es un enfrentamiento de uno a uno sin como curarse en ese sentido, o sea, de una batalla a muerte, con lo que tengas, claro. Y sí, más que nada. Pero obviamente hay gente player que dicen de que, o sea, que hacen lo contrario, que uno que tiene la oportunidad de usar estos lo va a usar para simplemente matar al invasor, así descaradamente. O sea, el espíritu oscuro. En este caso yo soy un espíritu oscuro porque yo estoy invadiendo a uno. Y me pueden obviamente acusar de porque estoy invadiendo, y después puede ver a alguien del pacto de Luna Oscura que va a asesinarme. Cosa que ya me ha pasado tres veces y ninguno de ellos lo ha logrado. Son de cartón. Son un poco niñitos, por si sí. Pero bueno, en fin. Invasión número uno. Jeffs 1992. Ok. Y ahí está. Tiene un anillo de poise. Sí, tiene poise y todo eso. Lo veo por ahí de lejos. Ok. Desconectado del mundo del Master Budo. La partida ahora empezará a cortar. ¿Quién le va a hacer? El mismo tipo. Ok, ya. Cambiamos el cosito. Jay. Ok.
Está ya, tengo el anillo de lobo. Ah, ok. Hay otro cazador ahí, así que bueno. No sé, me parece que quiere duelo. Me parece mucho. Ajá. Ya tiene la Shotreo, que es un arma que puede romper defensas de escudos. ¡Ah! ¡Quieres pelear conmigo! Ok. Oye, ¿qué te creí? No me apuñalaste, no lo hiciste. Me la hizo. Me la hizo. Sí, realmente, como digo, yo soy un asco en PvP, pero no me quejo porque nunca fui hecho para PvP, así que bueno, igual actué de forma un poco predecible. No siempre se puede ganar, pero bueno. Igual me ha costado bastante hacer más de 30 kills acá en por el comandante, así que bueno. Y ahí vamos nuevamente. Ahí vamos efectivamente, de nuevo. Segunda invasión, ojalá. O sea, segundo combate. Ojalá sea este segundo combate. Se demora un poco. O sea, en ciertos puntos es más rápido. Pero no me quejo realmente. Eso sí, cuando es en estas horas de la noche aparecen muchos japoneses. Y los japoneses buscan por la... Vamos a tener canker acá. Vamos a tener canker. Si tuvimos una batalla interesante, acá vamos a tener canker. Espérate, ¿un fantasma rojo? ¡Ah! Espérate, ¿saben un fa...? No... Mierda, me equivoqué de hechizo. Me equivoqué de hechizo, perdón. Ok. Ok, ya. Me quedé sin efectamina. Pero... sí, aquí hubo ganqueo. Por si no saben, en ganqueo, o ganking mejor dicho. El ganking es cuando tú... Por lo que tengo entendido, más que nada. Porque puede ser de que me equivoque, pero de todas maneras lo voy a remarcar en el video. Ganking, o ganking viene de la palabra de ganker. Si ganker viene de ir en grupo, de gank. De más que nada cosas, relativamente en términos de juego se refiere más que nada a ir en grupo, a hacer algo, a matar algo realmente. Y esto se usa mucho, por ejemplo, en Dark Souls, por lo que sé. Se usan más que nada en lo que es PvP, vencido 2 contra 1, 3 contra 1, lo que sea. Y es como, básicamente es como casi un power abuser, por así decirlo, en algunos puntos de vista. Pero hay que lidiar con eso, supongo. Soy nivel 50 y necesito 15.000 15.103 almas para poder subir de nivel. Es decir, si yo estoy invadiendo el bosque, o sea, yo estoy en el bosque y un invasor del bosque me mata, o un Dark Wraith, o un Spirit of Vengeance me matan, me va a recibir un total de 1.500 almas por asesinarme, que es el 10%. En cambio, si yo asesino al que invadió, o sea, si Host me mata a mí, o mata a un Dark Wraith, o lo que sea, mata a un fantasma, en este caso, él obtiene 50% de ese requerimiento de almas. Es decir, que en vez de tener 1.500, va a tener 7.500 de almas en total, que es la mitad correspondiente. Así que sí, eso es más que nada así como funciona la fórmula. Ok. Giant. No, aquí no me va a gustar. No, 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 no. Tiene mid-roll. Sí, tiene mid-roll. Tiene escudo de Artorias. No, aquí voy a morir. Seguramente voy a morir aquí. Nope. Sí, voy a morir. Tiene sobre 1000 de HP. Nope.
Sí, efectivamente voy a morir, no hay caso. ¿Y se te ocurre curarte? Ok. Sí, no había caso. Tenía la máscara de la madre. Máscara de la madre que aumenta tu HP, creo que en un 10% más de lo que tiene. Tiene el Giant's Armor. El Giant's Armor, sí, que es la armadura de gigantes. Me imagino que lo tiene maximizada. Que da una buena cantidad de poise y defensa física y elemental. Es una de las mejores armaduras del juego. Yay. En fin, ahí veo el número. Alguien va a ser, está siendo atacado. Y ahí está de nuevo Jeffs 92. Espero que no esté gankeando, please. Este era uno. ¡Ah! Tenemos PvP. Ok, yay. Tenemos un fantasma con nosotros. Ah, este tipo de vera. Ya, ah, what. Ok, voy a ganar por acá. Porque creo que estaban peleando. ¿Por qué diablos por este escudo? Wow. Ok. What me? ¿De verdad? Ok, ya. Ok. ¿Tiene la rapier? Sí. Ah, sí, mismo build, supongo. What? What? Ok. Eso es lo que realmente... Eso no pasa mucho. Si me pregunto si esto ocurre en Demon's Souls, no ocurre. No ocurre en Demon's Souls. No ocurre realmente en Demon's Souls. Igual siendo sincero en este tema, tengo un HP bastante bajo para PvP, de verdad. Tengo un HP en tanto bajo. Mahama 13. Ok. Creo que no te he enfrentado. No, en este momento no. Así que bueno, estás ahí. Te veo ahí. Estás con... Falta mal. Ah, por la... ¿Por qué tiene flip? No, si tiene flip roll y tiene esa armadura, no. No. ¿Cómo carajo tiene flip roll con eso? No es posible, de verdad. Debe ser un nivel 180 o algo. Ok. Ni si... ¿Cómo...? Ok. ¿Qué mierda? ¿Cómo no le hice daño? De verdad. ¿Ustedes lo vieron? Armadura de Hagel. ¿Qué tiene él? No es posible que haga flip roll, de verdad. ¿Lo ven? Es un tanto injusto, por si decirlo, el bosque. Oli Alpina. Pupu 23. Ok. No sé por qué me huele que esta gente que me está tocando son japoneses. No sé por qué. No sé por qué pienso... ¿Un fantasma? No, un fantasma. Por un momento que sí. Por un momento pensé. Bueno. ¿Qué eres? No de nuevo, Havel. Oye, tú, oye, ¿qué? ¡Mierda! ¡Oye, mierda! ¿En serio? No, ¿cómo? Le hago 270 y no le bajo nada. Ya, loco, de verdad. No, este es lo que hay que enseñarle a darle una lección, esta mierda. Ok. What the fuck? Claro, ¿por qué no? Ni héroe que te tengo. Parry spam. Hermoso. Deja de decirte que hermoso. Ya.
Ok, no lo activé tan rápido. Nah, Barry Spam, ¿qué te creí? ¿Lo vi? Estas son las gente asquerosa. Estas son las gente asquerosa. No, ¿qué se cree? Lo, mira, más encima se asegura con esto. No, o sea, hay que matar a esa gente de verdad. Oye, de verdad, me acerqué. Me acerqué como, Oli, ¿qué tal? Es como, voy a bufear mi arma, permiso. Y no, de verdad, es como, oye, mierda. Ya. Le gasté unos cuantos estos, así que espero de que te invadan de nuevo, hijo de puta. Demon Souls está algo muerto. En realidad no está algo muerto, lo que sucede es que Demon Souls tiene servidores diferentes. En tanto el servidor norteamericano, el servidor europeo y el servidor asiático. Así que... mientras que Dark Souls está todo genérico. Power Within. Power Within. Ah, es un Dark Spirit. No, tú que estás muerto ya, moriste. Eres nivel bajo por lo que veo, porque está bajando muy poco el HP. ¿O es veneno? ¿Sabes qué? ¿Te digo algo? ¡Acabé de matar al Dark Wraith! ¡No quería! ¿Qué tengo? ¡Esa arma del Dark Wraith! ¡Conchet! Para que vean. Pero situaciones drásticas requieren movimientos movimientos ridículos, tal vez. Sí, ¿por qué no? Es la no. Ah. Ahí me hablo. Uno. Eso. Ya. No sé qué quiere decir, pero bueno. Dark Spirit invocado. Ok. Un Dark Spirit. ¿Quién? No, una armadura de smog por la chucha. No, qué mal. ¿Se lo mató? Ah, ok. No. No, mierda. Oye, oye, no. Oye. Ah, no. Chao. Chao, nos vimos. ¡Acábalo! Mierda. ¡No! ¿Ven que la gente es asquerosa? ¿Ven que es asqueroso? ¿Qué mal? Yo soy 50 nomás. Yo soy 50 tratando de dar la pelea. Nada más. Yo soy nivel 50, así que... déjenme tranquilo. Déjenme, Plox. Yeah. ¡Rookie Puka! ¿Por qué se detuvieron? Oye, mate, what? ¿Por qué? What? ¿Seguro? Bueno, si tú dices. Deja ver lo que tiene. Wow. Ok. Ya. Ok, you asked for it. Tiene escudo. Ah, tiene un bugler. Me va a querer evadir. Tiene sus 1200 HP.
No parece ser una batalla imposible. No parece ser imposible, pero bueno, no me voy a arriesgar. No le di, pero bueno. No, ni se te ocurra realmente. Debió haber muerto, según yo, pero... ¡Ah! ¡Me faltó poco! ¿Qué más tenía? Creo que tenía la armadura de Torso de Artoria, sí tenía... Ah, tiene la cosa del Channeler. Y... pudo haber ganado, pero bueno. Debía haber esperado que me regenerara más con Refinishment, pero bueno. La verdad no entiendo mucho, pero bueno, sí. Por lo menos obtienen batallas así, más o menos. Uno que otro caso. Pero bueno. La esperaré. Espero que sea lo mismo. Aunque lo dudo. Porque si no me equivoco tienen un frame... Si no me equivoco hay un tiempo de cooldown de invasión hacia alguien. De un tiempo de 15 minutos, creo. A menos que use el objeto que permita invadir más rápido. Cosa que no creo. Takayashan. Ok, ya nos pusimos mono chino. No los culpo, supongo. Bueno, si son estadounidenses, es ridículo porque, oye, ¿por qué te ponen nombre japonés? ¿Qué te creí? En fin. ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Ah, Oli! ¡Oli, cómo estás! ¡Ni se te ocurra atacarme! ¿What? No, tú eres mío, lo siento mucho. ¡Wow! No, conexiones del demonio. No. ¡No! ¡Fax! ¡Yes! ¡Oh! ¡Odio! ¡Odio los teléfonos! ¡Yes! ¡Adiós! ¡Ah! Ya. ¡Ah! Era un nivel... 55, tal vez. 55. 20.000. Me cuesta a mí 15.000, así que estamos más o menos rodeando el nivel. Me imagino que debe ser 55. Mejor caso. Bien. Pero se metió ese Dark Spirit. Pero según yo, cuando son de esas peleas de estilo Telefax, no. Aléjate de mí. Aléjate. Es que dan miedo de verdad porque ves que están así y... Así andan, es como... Da miedo de verdad. Dan miedo. Y que va dedicados a ustedes también. Pero el problema es que ni siquiera sé si van dedicados a ustedes porque ni siquiera sé si a ustedes les interesa esto o no. Entonces, y de la poca gente que ve estos videos, no lo sé si realmente... ¿Por qué diablo quería la niña? Porque no sé si realmente les gusta esto, ¿no? De las personas que ven los videos. Realmente me deja un poco... No sé, de verdad, como... ¿Qué acabo de morir ahí? ¿Había un 700 y algo? Espero que no sea nivel tan alto. ¿Quién murió? ¡Wow! ¿Ya vaya a empezar? ¿De verdad? ¿Vaya a empezar? Ya. Ok. Era brasileño, ¿cierto? Ya. Permiso. Deja cargar un poco de mi amor. Ahí está. Ya. Puta, si tuviese Great Magic Barrier me serviría, porque sé que es un spell user. O sea, un hechicero. Mira que te creí. ¡No! ¡Ay, qué lindo sonado! ¡Wow! Black Knight Sword. Ok. Ni lo pienses. Nope. ¡Adelante! ¡Dispara! 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 ¡Adelante! Quiero ver tus disparos. Cagaste. Adiós. Mira que se cura ya.
Ok, no le dio. No, ya, ¿sabes qué? Basura. ¿Sabes qué? Mira. Mira, basura ya. No, ya. Vamos a hacer algo. Tú realmente querí... Tú realmente querí pelear justo ya. Vamos a hacer algo. Vamos a lurear hasta aquí. La, 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 la. Ya, se fue. Vamos a esperar a que llegue alguien. ¿Llegue alguien? Si tuviese heal, me serviría acá. Pero... tengo la Quill of Fury solo nomás. No me quedan más Wrath of the Gods. Podría ser una humanidad. ¿Cuántas humanidades tengo? Un momento. ¿Podía usar eso? No, no, no. Era gráficamente no se podía. O sea, visualmente. Perdón. ¿Dónde está? Ahí está. Listo. Ya. No te voy a ceder la victoria fácilmente. Te lo digo al tiro, no te lo voy a ceder. Mira, si estás peleando injustamente, te la voy a ver conmigo. Simplemente. Está con el efecto de... sí. Loco. Perfecto. Adiós. Un placer. Chao. Ah, era el nivel... Chucha, era el nivel bajo. Era el nivel bajo realmente. Pero loco, si te vayas a aventurar al bosque a pelear, buscar pelea... ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? De serio, ¿para qué estoy acá? De verdad. De verdad no entiendo a la gente, de verdad. O sea que la gente es nueva, sí, de verdad, gente nueva. Pero tú llegando ya a ese punto, sí, lograste abrir esa puerta. Tú sabes efectivamente... que vas en la zona de PvP, sabes, de verdad, que sabes en la zona de PvP. Y si hay mensajes que dicen eso, por algo me di un mensaje que dice lo siguiente: Be wary of Dark Wraith. Be wary of Dark, cuidado del Dark Wraith. O sea, del invasor, en otras palabras, porque no dice Invader o Black Phantom, como dicen Demon Souls. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Se oscureció. El Wet Soapstone se oscureció. Es porque estoy entrando en una sesión online, o que efectivamente se está creando una. Entonces... es un tanto ridículo de parte de la gente. Bueno, yo por lo menos me he dado cuenta desde que... de las primeras 2 horas que jugué Dark Souls, me di cuenta de ese detalle del online. Entonces como... Oye, no es tan complicado tampoco, o sea... Pero bueno, de nuevo mismo tipo. Si vaya... Mira, loco, yo te voy a matar, de verdad. Me importa... Crazy Beard, espérate un momento, ¿invoca a alguien? Sí, hay una invocación ahí. Oh, aquí va a haber... No, este tipo busca ganqueo. Ah, ya. Ok, quería hacerme un taunt, ¿de verdad? ¿Ya? Wow. Y 2 contra 1. Ok, ya. ¿Te voy a picar de verdad? No, en serio. Mira, ¿sabes qué va? Estoy atar... Mira. No. Son niveles bajos realmente estos tipos. Son realmente bajos estos tipos ya. Defienda, por favor. ¡Mira tú! Nope. Podrían atacarme con el arco efectivamente. Y no lo hacen. No lo hacen, de verdad. Mira, pues con temas de ganqueo voy a hacer otra cosa, así que ya. Voy a hacerle gastar el tiempo. Porque es lo mejor que puedo hacer. Bueno, es lo mejor que puedo hacer, supongo. Sí que sí. Esto aquí va el escudo, por si acaso. Sí, supongo que estoy bien. No, moriste, de verdad.
Podría lurearlos. Ok. Sí, está bien. Está bien. No, ¿qué quería ahí? ¿Qué quería ahí? ¿Lo estoy haciendo perder su tiempo? No me importa realmente, como pierdan el tiempo conmigo. No van a hacer nada, no ganarán nada, de verdad. ¡Ay, ni siquiera había explorado aquí! ¡Ay, qué rico! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la zona peligrosa! Big Mushrooms, defiéndanme, por favor. ¡Mira cómo están mis amiguitos! Voy a Fury Sword. Realmente no me importa realmente si pierdo tiempo acá, así que... Mira tú, allá. Adiós, uno menos. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Mira tú. Ni lo intentes. No, mira, tú estás muerta ya, para mí. Estás muerta ya. Te tengo. No, cagaste. Me moriste, ¿verdad? Juray, de verdad, que va a dar con... Chao. Dos contra uno. Mira, en una situación de dos contra uno, puta. Usa tu ambiente, nada, usa tu ambiente. Solo eso, usa tu ambiente. Si veis que vais a ser gankeado, usa tu ambiente a favor. Y especialmente si son nuevos. Gasta tu humanidad, gasta tu humanidad, de verdad, chao. No gasté ni una humanidad, ahora que lo pienso. No usé mi hechizo de regeneración, así que... Y así con la gente, de verdad, es que si eres bajo y voy por esta zona a buscar pelea. Oye, si voy a buscar pelea, por favor, ponte un poco en honor, po. Pero aquí realmente yo no busco honor, de verdad, así que voy a empezar a jugar sucio. Luinor, perdón. Oye, Luinor, ¿dónde estás? ¿Estás ahí? ¡Yay! Vi una barrita por ahí. Sí, espero que no seas un Javel. O un flip roll, por favor. Bueno, un flip roll es más fastidioso. ¡Holy! ¿Por qué te voy a apuntar? Ah, tenía una Dragon Sword. Tenía el Drake Sword. Hablemos un poco de la vida, ¿sí? Ok. Ah, ¿cómo estáis? ¿Qué dije? ¿Me tení? Tení ser caballero de élite, tení el escudo de hierba. ¡Ay! ¡Ups! Claro, el secreto de caballero de élite no es efectivo contra rayo. Así que... sí, se goza. Invadamos nuevamente. A Win, diciendo que el jefe final le puedes hacer parry y repose todo el rato. Se puede. Sí. Sí, se puede hacer parry al jefe final. Es ridículo. Considerando que uno de los jefes finales del Demon Souls Kid, All Kid Alack, no... Old Kid Alant, no puedes hacerle un parry a ese hijo de perra. Pero mis respetos, de verdad, Alant. De verdad, un jefe que queda en mi corazón como uno de los jefes más geniales que he enfrentado. Dark Souls no tiene ninguno. Tal vez Artorias. Caballero Artorias. Sí, Artorias. Sí, realmente una excelente pelea. Artorias. Knight Artorias, sí. Manus es... Sí, cuando juegas Manus en cooperativo es súper entretenido. Es muy entretenido, de verdad. No es por el hecho de que tal vez sea un poquito más fácil. Al contrario, es más difícil porque tiene más HP. Pero en sí, Manus es muy entretenido cuando es online. Kazuhiko. ¡Ah! Ok. ¡Ah! ¿Te me vais a acercar al tiro? ¡Mierda ya! ¿Japonés de mierda ya? Ok.
Pucha, no, qué mal. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me queréis, mierda? Mira. ¿Lo ven? Nombre monochino, no hay que confiarse. Perdón, perdón por mi justificación un poco idiota. Invocación, fue una invocación esa. Loco, te voy a ganar Dark Spirit, bien. Ok, ya, ya nos pusimos monochinos de nuevo, ya. Ya, si eres bueno, te apoyo, de verdad. Mira, están empeleando, están empeleando al tiro, que se creen las mierdas. Ya, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? De verdad, loco, tú tienes Dark Hand. ¿Podré equipar el arco efectivamente y asesinarlo a distancia? ¿Que eso no sería un problema? Ah, va a saltar, va a saltar. Va a saltar, va a saltar. Va a saltar. No voy a dar el salto porque no lo he perfeccionado. Así que me voy a hacer un fucking normie y voy a ir por el lado a lejos. Pero por lo menos sé por dónde dan. De verdad, en serio, he intentado hacer ese salto muchas veces y no, no lo he logrado a la perfección. Se acabó el buff, así que voy a usar la Aquila Fury Sword. ¿Por qué no? ¿Un arma que puedes confiar? No es un arma confiable. Voy a pasar por los mininos. Mininos entre comillas, porque son una asquerosidad de enemigos. Espero de que aguantes, amigo, compañero. Ahora que lo pienso, me tomé el camino más largo. Sí, acabo de tomar el camino más largo. En teoría. En teoría. Pero loco, tenía una Muramaco y la mierda, ni me hizo ni un saludo, ¿qué se creí? ¿Lo es que son japoneses? Los japoneses son como la mierda, ¿de verdad? O de la cultura japonesa. Monos chinos de mierda. ¿Murió? ¡No, ya! ¡No, tarjeteado! No, sabes que estáis tarjeteado, de verdad. Que le duela. Adiós. ¡90.000! Tenía 90.000 de ese nivel. Su 130, 140, más o menos. Le calculo. Salud. Creo que se ve algo. Sí, se ve, efectivamente. Ahí se ve, sí se ve. 11 de 9. 11 de 9, solo eso. Chuta, perdón por lo que acabo de decir, de verdad. Espero que no lo hayan entendido. Espero que no. Espero que no lo hayan entendido. Espero que no lo hayan entendido, de verdad. Yeah. De realmente no, este no sería un video como comenzando con el PvP por el hecho de que ya he peleado antes. Gankers. Oh, demonios. Tiene una Great Sword. No, Gravelord Sword. ¡Ah! Que disparar con una flecha. Ah, parece que era flecha de veneno, por lo que veo. Gankers. No, esto no va a ser bonito. Voy a tomar la distancia. Voy a aprovechar de hacer algo. Ahí me sigue. Ya. No creo que funcione el mismo truco. Lo dudo. Pero nunca sabe. Es un fantasma. No sé si. No es. No, es un fantasma normal. Es un phantom. Ya. Los misifus aún están ahí.
Buena, Misifu, ¿cómo estáis? Ya. ¿Qué está? ¿Qué hay daño ahí? Bueno, ok. Voy a tratar de ir por el otro lado. Voy a esperar a que aparezca otro ayudante, porque realmente un 2 contra 1 no es lo mejor, especialmente porque... ¿Quién me habló? ¿Qué me dijiste? Hoy justamente debería haber un livestream del evento que tengo que ir, pero no sé, no han dicho nada. Y así la gente me habla. Típico, interrupciones cuando uno está grabando. No. Inteligente. Inteligente. Bravo. Lamento que la última invasión que ocurrió no fue lo más entretenido que digamos, pero un 2 contra 1 no. Aparte creo que se veían bastante armados. Me parece que el fantasma tenía una armadura de Ornstein. Yo sé que es una armadura resistente a electricidad. Sí. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. No estamos ahí, ya. Ryurisu Raya. Claro, ¿por qué no? Tenemos al amigo fantasma. ¡Yay! Fantasma amigo. ¡Hey, compañero! ¿Estás solo? ¿Tiene la Great Knight? Au. Ok, eso dolió. ¿Pegó 400? ¿Y le quitó eso? No, ¿por qué la gente es tan rota? ¿Por qué la gente es tan rota? 300. ¡Es un espíritu de venganza! ¡Oye! ¡Tranquilo! ¡Oye, tranquilo! ¡Oye, mierda! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ya, chao! ¡No! ¿Quería gankear de verdad? ¿Cómo que no le hice daño? ¿Qué te creí? Ok. Invocó un Red Phantom. Ok, lo único que sé es que obtuve... ¿Cuántas no obtuve? Tuve demasiadas almas por... Ridículo, de verdad. La gente que busca PP en sí, de verdad, es como... Efectivamente, esto no son de PP. Entonces, como... Para que vean los ridículos de... Fantasma. Airstrike Sky. No... no, ok, Ganker. Dark Spirit invadió. Ok, voy a separarlo antes de... ¿No me está siguiendo? ¿No me estoy siguiendo? No me está siguiendo, ya. Me salvé. What? Qué hermoso glitch del online. Y hay algo para comer. Que hay algo afuera, pero estoy realmente ocupado. Mi público es más importante, supongo. Para que vean, podría ir abajo a comer algo, pizza, ay, pero prefiero estar con ustedes, claro, para ustedes.
Ajá, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? No me lo esperaba, no sé por qué. Ah, claro, el bosque de Kankers. No, ya, no. ¿El mismo tipo? ¿En serio? No, voy a esperar un poco de backup. Voy a esperar backup primero que nada. Voy a esperar un backup. No me importa nada, vieja. Árboles, tráiganlo, por favor. Un momento, Crazy Bear no era quien maté. Sí, pues este loco Cazul, de verdad. El loco Cazul, ya. Yeah. Sí, de verdad es que lo había matado. Voy a esperar tranquilamente. Voy a esperar tranquilamente, no me importa nada. Si veo que se acercan, activo mi habilidad. Podría empezar a disparar desde lejos, ahora que lo pienso. ¿Hay alguna flecha que me sirva para distancia? ¿La Fear Arrow? Sí, Fear Arrow, aquí está. Ya. Yeah. Ok. Están allá. ¿Tú crees que me vaya a disparar de acá? ¿Tú crees que me va a disparar de ahí? Mira ese rango, papu. Hagamos algo. Ahí estás. Ya. Se vamos para allá. Ok. Por Dios. ¿Quién vendía Federaros? No me acuerdo quién vendía. Buena, fantasma invocado. Ya, 2 contra 2. Ok, es 2 on 2. ¿Por dónde apareció el fantasma? No lo vi. Bueno. Sea lo que sea. Ahí están. Si pelean contra el jefe, no me importa. Porque al final se ven la pelea de ellos, pero si van a pe... Ahí. No, lo confundí. Ahí estás. ¿Cómo estáis, Phantom? ¿Cómo estáis? ¿Es gracioso o todo se inmovilizó? Sí, perdió conexión. Efectivamente. Perdió conexión. Igual. A veces me pregunto si es necesario que esté grabando con la cámara o no. El matarratas invocado. Ok, vamos a tener ganking acá. Necesito un poco de backup, ok. Buena. ¡The Mega Man! ¡El hombre de la leche! ¡Vamos! ¡Go, go, go! ¡Go, go! ¡El lechero! ¡Vamos, el lechero! Antes que nada, el setup, antes de... ¿Estás con el hacha normal? ¿En serio? ¡Ay! ¡Uy! No estaba tan... Pudo haber sido. Si hubiera durado más el otro... ¿Cuatro cestos? ¿No crees que sea un poco de desperdicio? Me gustaría saberlo, de verdad. Sí, porque... Para algo hago estos videos. Por algo los hago, así que bueno. Creo que se ve ahora. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Si tuviese una live... Una Avermedia live... si tuviese una capturadora que para hacer live streams... Gustaría mucho más de esto. Por el hecho de poder avisar diciendo... ¿Sabes que yo voy a jugar Dark Souls tal día y todo eso? Así que... Pero no la tengo. No me quejo. No. El día que tengo la PlayStation 4... Bueno. Algún día. O tal vez nunca. ¿De nuevo?
Oye, tú. Ya, estamos de nuevo aquí. ¡Oh! ¿Me vas a disparar en serio? Ok. Buen pagado. Voy a dar tarjeta al fantasma. O al otro. O cuál es el... Los dos están con cabeza de caballero de élite. ¡Shrek! ¡Shrek! ¡Ahí te he quedado tu ganking, po! Ahora, ahora vais a sufrir el terrible ganking. Mira, pues 400. Chao. Dependé de tu... ¿Dependé? Lo siento, de verdad, sorry. Ah, eres nivel 50, 52. Sorry, de verdad, lo siento, que maté a tu aliado. Uy, 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 pero, o sea, realmente lo fue el otro, pero... Sorry, de verdad, uy, qué pena. Qué pena. Puta, para de gankear entonces. Eso te pasa por ganker. Chicos, igual fue un poco ganker lo que pasó ahora, pero todo llega por una razón. Karma. Oscuro. Me gustaba más el término Black Phantom que Dark Spirit. Espíritu oscuro es como... Todo tan como... genérico, por así decirlo. Black Phantom suena como ya como... Black Phantom es como... más tenebroso, según yo. Intimidaba más. Incluso en Demon's Souls ver un Black Phantom te intimidaba mucho. ¡Yuya! ¡Yuya 1222! ¡Ah! Hola. ¿Eres Forest Hunter? No creo. Ah, por la chucha, ¿en serio? No, no es ganking, no es ganking. ¿Pero sabes qué? ¿Te digo algo? ¡Ah, un Hadel! ¿Sabes qué? ¿Vamos a matarte? Yo tengo. Adiós. La, es un bonito día por el bosque. Bienvenidos al bosque de los gankers. Posiblemente todos ustedes me hayan diciendo de que no, no, si estaba en duelo y todo lo que eso. Si hubiese estado en duelo hubieran parado. Esa es la real, esa es, como lo vieron en otros videos, que la que estaban peleando en el duelo. Si ven de que se apartaron y era duelo es como... Claro. No sé. Si hubiese sido duelo hubieran avisado, pero no lo hicieron. No sé. Bueno. Ya, vamos a entrar en otro combate. Sí, debería ser. Ya, ya han matado a los NPCs. Ryan Man 008. ¡Wow! ¿Ya debe tarjetear? ¡Oye, no! ¡Aléjate! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Deja de prepararme primero! ¡Oye, mierda! ¡Hello! 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 Hello. Ah, sí, ya. Hello. Dark Moon. Hello. Dark Moon. Okay. Dark Moon. ¿Qué diablo hace en un bosque? Buena pregunta. ¿Lo ven? Eso efectivamente es porque están en duelo. Ese gesto. Para decirle que lo que acabo de decir era cierto. Al fin.
pasa bastante tiempo desde que la última conversación, que fue totalmente corta, porque cometí un error grande, pero... Bueno, cosas que pasan, supongo. Son cosas que pasan. Ryu Resushu Ryusuraya. No sé por qué me huele que ya lo... Sí, creo que lo enfrenté. Ok. Gabriel Bardock. Ha invadido. Ahí está. No hace nada daño. What? Efectivamente le hizo un backstab que lo ignoró y no sé qué diablos ocurrió con eso y que pasó lo que acabaron de ver, para que vean que en sí este de PvP es ridículamente... Acabo de ver a alguien conectado. O sea, son asesinos de mierda, de verdad, como... O sea, Dark Souls realmente es asesinado, es realmente morir, o tú te mueres, o muere el otro, o mueres tú. Pero realmente ellos no tienen piedad absoluta, de verdad, o sea, no, ni siquiera en el momento, ni siquiera para prepararte para una pelea un poquito tal vez justa. O sea, te ven, me dan al tiro, simplemente, nada más, es como... Oye, estás en mi bosque, ¿qué tú haces aquí? Yo no debería darte el tiempo para prepararte. Pero ellos tienen la ventaja de que son humanos y tienen el momento para prepararse, entonces como... En fin, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la sección de comentarios, como siempre. Y nos vemos en el próximo video. Avísenme, por favor, si les gusta esto de verdad. Porque si no, veo... Por favor, quiero ver la actividad de ustedes. Por favor, sección de comentarios hace milagros. Que ojalá, espero de que los últimos próximos videos nazca de ustedes. Porque realmente a mí me llega un poco a doler, de verdad, de que yo hago video y la gente no se interese. Ni siquiera de los que ven, ni siquiera lo comentan. Y gente que yo sé que realmente ve los videos y ni siquiera manda sus comentarios públicos. Bueno, en fin. Les deseo unas buenas noches. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Sí. Sí, nos vemos.
No sé si se escucha, pero creo que efectivamente rompí el juego porque me uní a invadir a alguien y efectivamente ocurrió eso. No sé qué diablo ocurrió porque no me bajaba la vitalidad ni nada. Es como si hubiese tenido vida infinita, de la cual no tengo idea cómo demonios pasó. Así que era totalmente inútil el combate. Así que por esa razón decidí salir. Pero bueno, eso, supongo. Nos vemos. Sí, esto fue una hora después de haber grabado. Eso. Adiós.